cual dijiste, aquí estamos del otro lado del muro, ¿no? En este rincón que es histórico para las fanáticas de Sandro, porque era aquí donde él recibía algunas de las que se acercaban en el día de su cumpleaños, en este pasillo, en estas sillas, y hoy tenemos el privilegio de hablar con su última mujer, con Olga Garaventa, quien lo acompañó en esos años tan difíciles, pero por supuesto también recuerda muchísimas alegrías, porque cómo no hacerlo con este gran ídolo que fue Roberto Sánchez, ¿no es cierto, Olga? Sí, la verdad que sí. Buenas tardes, es un placer escucharlos. Y sí, la verdad que es un conjunto de emociones, por ahí de tristeza, de alegría, pero también de felicidad, de recordar los momentos de la batalla del 19. De hecho, hay chicas, no tanto como cuando estaba él, pero está el tumulto. O sea que esto sigue latente como si él estuviera presente. Impresionante lo que nos comentabas antes de comenzar la nota, ¿no? Que cuando te enamoraste de este hombre, te avisó que venía con todo este combo, ¿no? Con estas chicas detrás de la puerta cada 19 de agosto. Sí, la verdad, porque uno lo veía, yo lo veía de mi casa, y digo, esto es ficción, esto no puede ser que sea cierto. Y cuando vine acá y vi todo esto, digo, no se puede creer, porque era increíble, pero de 2 o 3 días, 4, hasta una semana estar esperando para poder entrar, digo, Dios mío, ¿qué es todo esto? O sea, no salías de tu asombro y de la admiración, ¿no es cierto?, de estas señoras de estar acá, dejar a sus hijos, sus maridos, dije, y Roberto le decía, si vos volvías, yo siendo tu esposo te cambié la cerradura, porque no es justo esto, porque él era muy sincero y se lo decía, realmente, porque, no sé, dejar así a su familia, y venían de lejos, ¿eh? Yo tengo una señora que siempre me quedó grabado, venía de San Miguel, estaba con una sillita sentadita al costado de la puerta, estuvo una semana, lluvia, frío, y Roberto se desesperaba, me decía, pero que vaya a algún lugar, a algún hotel, a algún lugar, me dice, por favor, porque se va a enfermar. Él era muy bueno y muy considerado con ella, según dicen todas, y también aclaran recién algunas de las nenas que estuvimos charlando afuera, que vos también lo sos, es decir, que sos muy querida por las fanáticas de Sandro. Sí, yo las trato muy bien, viste, porque, bueno, es parte de su trabajo, de su vida, de personas que lo han acompañado, entonces tenés que respetarlas, porque hoy, de hecho, están acá, y están y lo acompañan, y van al cementerio y están en los homenajes chiquitos que hacen, fueron a la Sardá, esta tarde a las 3:30, 4 van a estar acá en la placita de Banfield haciendo una mateada y se dedican ese poquito de tiempo a él y eso hay que destacarlo y hay que agradecerlo. Olga, una pregunta que quizás sea muy amplia su respuesta, pero ¿cómo era vivir con Sandro, no? Con el ídolo que, como bien decís, la gente lo conoce desde afuera, pero aquí adentro, en la cotidianeidad, ¿cómo era eso? Mira, había que entenderlo, no era fácil, era un ídolo, entonces de una persona común a estar con un ídolo cuesta acostumbrarse a las costumbres, a la forma de ser, a todo, pero bueno, de a poquito uno se va acostumbrando, se va moldando. Era una persona alegre, me imagino. Sí, era muy alegre, o sea, le ponía color a la vida, a pesar del problema que tenía, de su enfermedad, le ponía color. Claudio, Silvina, Olga, los escucha. Sabemos, Claudio, que te gusta muchísimo Sandro, así que tenés la oportunidad ahora de charlar con Olga. Sí, la verdad que me encanta, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. A mí me encanta la música de Roberto, me encantaba a él como personaje. Me ha tocado estar en ese paredón del lado de afuera, porque él era muy reservado con su intimidad, cubriendo lo que ocurría ahí un día como hoy. Me tocó estar en Mendoza también en aquellas horas difíciles, también cubriéndolo. Pero no quiero ir a la parte triste, sino que quiero que me cuente, porque Roberto hasta en la elección de su mujer fue coherente. Eligió una mujer sencilla. No eligió una mujer del mundo del espectáculo, eligió una que podría decir una de las tantas chicas que soñaban con que les toque a ellas la mirada de Roberto, la mirada del ídolo. Me gustaría saber cómo fue aquella vez, cómo le habló Roberto, cómo fue el día en que Roberto Sánchez Sandro le estaba diciendo a Olga, y no sé, te propongo algo. No, lo que sucede es que es verdad, viste, mucha gente le llama la atención cómo nunca admiró a una vedette o a una persona de estas chicas con estos cuerpos brillantes que andan por hoy por los medios de televisión, pero él eso no, él le gustaba una mujer que fuera sencilla, que fuera una persona que reuniera las condiciones que él pretendía, o sea, él era como de otra era, no era como que lo deslumbraba. No, a veces decía, qué linda chica, pero nada más, no era que lo deslumbraba una chica con esos cuerpos esbeltos, ¿no es cierto?
Mirá, yo te explico cómo fue. Cuando yo estaba trabajando en el castillo, que fui, primero comencé como en mantenimiento y después subí a la oficina en el castillo con el señor Aldoaresi, ellos en el 2004 pasaban, porque a él le quedaba cómodo pasarlo a buscar para ir a Rosario, porque él debutaba en Rosario porque decía que Rosario era su novia, y ahí él era donde iba viendo los defectos que tenía el show, para corregirlos para después debutar acá en Buenos Aires. Entonces pasó a buscarlo y yo bajé a saludarlo, pero yo ese día estaba muy molesta, que yo soy de un carácter bien, nunca estoy contrariada. Bueno, lo saludé y cuando levanté la vista dije, uy, bueno, ¿qué hice? Digo, ¿para qué hacer algo cuando uno no está de ánimo, ¿no es cierto? Se fue, y cuando a la hora habrá llamado y me dice, señora, tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso la tiene usted. ¡Qué poder! ¡Ay, Roberto! Bueno, muchas gracias, feliz viaje. Agarré, feliz viaje, y corté. Entonces dije, pobre, digo, la adrenalina los tienen a full. Este hombre se equivocó de número, en vez de llamar a Banfield, me llamó a mí. Yo seguí en la mía. ¡Qué grande! Y me vuelve a llamar. Me dice, Olga, mirá que eso fue para vos, ¿eh? Claro. Le dije, ah, bueno, muchas gracias. Y ahí dice, clic, ¿qué pasó? Le digo, porque dije, ¿qué me voy a imaginar una cosa de estas? Y bueno, y ahí comenzó todo. Me empezó a llamar por teléfono, porque él tenía un don especial de estudiar a la persona a través de la conversación, de cómo uno se expresaba, de lo que uno le decía, cómo eran los principios de uno. Después hice un paréntesis de 2 meses de no llamar, un impas. Dije, qué suerte. Digo, bueno, ya pasó lo del show. Necesitaba una oreja para conversar, porque él sabía que yo jamás iba a llamar un medio a contar lo que él me contaba. Y el 23 de octubre vino al castillo, ya personalmente. Me decía, ahora sí vamos a conversar. Le dije, uy, Dios, ¿de qué? Le decía yo, por favor, porque es como que a mí ya en un momento dije, no puede ser esto. Digo, esto es algo irreal. Entonces me dijo, mira, yo quiero hablarte porque yo, lo que vos ves no va a ser siempre todo color de rosa, va a haber caminos de espinas, porque yo estoy muy enfermo. Me dijo, yo no sé si vos estarás preparada para enfrentar esto, me dijo, porque mi enfermedad no es una enfermedad tranquila. Me dijo, hoy puedo estar bien, dentro de media hora puedo estar mal, y yo no me voy a enojar que me digas de que no, porque yo no te puedo obligar. Y le digo, bueno, mi madre era una enferma de POC, pero pasiva, no era así. Lo de él era muy grave, porque había momentos que acá había que correr, porque si no se moría. Entonces, bueno, dije, no, le digo, yo creo que estoy preparada, digo, para esto. Bueno, el 2 de... lo vine a saludar el 31 de diciembre y después vine el 2 de febrero ya a quedarme, pero me vine con un bolsito chiquito porque yo dije, pero no, ¿qué me voy a quedar? Entonces me dice, ¿y esto es lo que vos tenés? Le digo, sí. Me dice, mira bien la casa porque vos de acá no te vas más. Qué dije, grande, no, yo traje esto. Me dijo, pero vos no tenés más ropa. Le digo, sí, la tengo en mi casa. Me dice, y pasaron como 2 o 3 meses antes de traer todo, porque dije, no, pero qué, esto es una locura. Le digo, yo casi a los 50 años, yo tenía 49, él 59. Digo, esto es una locura, pero de personas grandes, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, y es verdad, pisé el 2 de febrero del 2005. Y acá está. Y acá estoy, Muy Olga, quería también mencionar que hoy empieza el año de Sandro, ¿no? Porque ustedes determinaron que a partir de hoy hasta el 19 de agosto, que viene, es un año enteramente dedicado a él. Sí, es un año de celebración durante todos los 12 meses, que va a haber CDs, va a haber discos, va a haber filmaciones, libros y un montón de cosas más. Se llama Un Mundo de Sensaciones. Sorpresa, vamos a ver sorpresa, qué pasa. Sorpresa, sorpresa. Olga, estamos hablando también, vos seguís hablando de un Sandro que todas queremos escuchar, ¿no? Que él era ese hombre galante que te conquistaba, ese hombre caballero. ¿Qué pasó cuando empezó a pasar el tiempo? Sabemos que los Príncipes Azules en algún momento un poco destiñen. Destiñía por el, no sé, por el mal humor matutino. Quiero saber la vida real. No, Roberto, no. No, es un ser humano. Fue un ser humano. Contanos también un poco eso. No, mira. A pesar de que él no estaba bien, tenía buen humor, no era, tenía su temperamento. No te olvides que... ¿A qué te referís con eso? Era explosivo. Sí. Pero no. Que era explosivo porque a él no le gustaban las mentiras, las injusticias, eso sí lo sacaba. Pero si no, después tenía muy muy buena onda, muy buen humor. No. ¿Y lo escuchás? ¿Ponés discos de pasta, cassette? ¿Eh?
¿Lo escuchás a diario? ¿Escuchás las canciones de Sandro? Mira, me cuesta un poquito, todavía me cuesta un poquito, porque ayer vi un pedazo de su, de un recital de Crónica, y es como sí. que cuando lo vi otra vez es como que me impacta un poco, pero después es como que diga, no es posible, yo tengo que volver a ver esto. Sí, te digo, yo no soy mucho acá de escuchar música, sino más bien miro televisión, pero de escuchar mucha música no soy. Uh-huh. Olga, te agradecemos muchísimo este momento, este recuerdo que nos hayas permitido entrar a ese lugar tan sagrado, tan cuidado por Roberto, y obviamente te mandamos un abrazo y también abrazamos en vos a todas las chicas, a todas las fanáticas de Roberto. Desde allí Martina Biglietti también se despide y cierra este móvil. Gracias, muchas gracias, Olga. Un gran beso. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Y por último les decimos que para más data, más información tan interesante que pueda haber de Sandro en la boca de Olga Garaventa, tienen este libro, ¿no? Sandro Íntimo, que lo pueden conseguir en todas las librerías. Sí, ahora se va a volver el relanzamiento. Con el año de Sandro en estos 70 aniversario de vida de este ídolo máximo. Y bueno, escuchamos desde afuera los gritos de los fanáticos que siguen allí, porque van a quedarse seguramente durante todo el día, y en la suelta de globos en la Plaza de Banfield, y hay un montón de festejos para el cumpleaños de Roberto Sánchez. Muy Una bien, alegría, que eso no se haya perdido. Muchísimas gracias.